allá del mundo virtual de YouTube. Gracias por visitar mi canal, Lucy de Antiguo Tarot. Yo soy Lucy y wow, aquí estamos empezando un nuevo año nuevo. Un nuevo año nuevo. Un nuevo año, ¿verdad? 2018. Un año que estos 2 años que vienen, 2018, 2020, van a ser años muy interesantes, mucha energía. Mucho está pasando. Si tienen la oportunidad de leer sus astrologías para el año de 2008, deberían de hacerlo porque sí hay bastantes cambios interesantes que están entrando. Y ahorita en enero también tenemos 2 lunas llenas. Vamos a tener una luna a principios del mes, una luna llena, y luego tenemos una luna llena a final del mes. Entonces hay 2 lunas llenas, mucha energía para empezar este año. Yo estoy muy contenta de estar aquí de nuevo para hacerles a ustedes sus lecturas. Y gracias por visitar mi canal, gracias por sus likes, eso está muy bien. Y gracias por hacerse miembro de mi canal, por sus suscripciones, ¿ok? También, si pueden dar una donación de $1, solo tienen que ir ahí a mi PayPal, a mi canal de YouTube, Lucy de Antigua Tarot, donde está el volcán de agua. Ahí abajito dice donaciones, PayPal, y solo tienen que entrar ahí y pueden dar una donación de $1 mínimo. Ok, yo se los agradezco de todo corazón. De todas maneras, empecemos con las nuevas lecturas del año del tarot, la primera tirada para este año para ustedes. Con mucho amor, mucho cariño, a Iván. Démosle una miradita. Nos vemos. Hola, Sagitarios. Entonces aquí tenemos la lectura para ustedes para enero. Aquí están las cartas ya listas. Ustedes tienen. Ok, el Caballero de Espadas. Tienen el As de Espadas. El sumo sacerdote. Muy apropiado. Tienen el 7 de espadas. Y el 7 de bastos. 7 de bastos, 7 de espadas. El caballero de espadas. As de espadas. Y el sumo sacerdote. Wow. Tienen tres cartas de espadas. Sagitario, que me indica a mí, tienen el as y tienen el 7 y el caballero. Entonces, ese caballero de espadas que está en el centro anda súper, como te dijera, hay mucha prisa aquí, una energía muy rápida. Espadas son aire y son procesos mentales, la mente, comunicación. Puede ser que ustedes están entrando ahorita con bastante comunicación, bastante que tienen que hacer, pero ustedes han estado defendiendo una idea, están, porque las espadas también son ideas, han estado creyendo, defendiendo una idea, un concepto. Miren, aquí está este 7 de bastos y pueden ver que ahí él tiene dos zapatos diferentes puestos. Que aunque nos da, cuando lo vemos así a primera, nos da la idea de estabilidad, en realidad, con esos diferentes zapatos, un zapato en un pie y otro zapato diferente en el otro, me está diciendo a mí que hay duda de esa estabilidad. ¿Estabilidad de qué tipo? ¿Qué idea? ¿Qué concepto? Porque las espadas son conceptos, procesos mentales, pero yo voy a decir que es un concepto, una idea, tal vez una ideología, Sagitarios. Porque ustedes tienen ahí el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote representa todo lo establecido. Miren, ahí tiene dos columnas firmes de mármol. Bien establecido está este sumo sacerdote. Y él representa
El establecimiento. O sea, todo lo que tenemos en nuestra sociedad que está establecido, digamos, sistema monetario bancario, es un establecimiento. El sistema educativo, ese es un establecimiento. La iglesia y la ideología, las creencias de una iglesia, una religión, ese es un establecimiento. Corporaciones. Mezquitas, cualquier institución, ok, Sagitarios, que esté ya establecida dentro de la sociedad o la comunidad donde ustedes se encuentran. Y también esta carta indica que ustedes probablemente tienen una conexión bastante fuerte con lo que está establecido, ¿ok? Con el establecimiento de su comunidad, de algunas creencias, algunas formas establecidas de ver la vida, por decirlo así, creencias, etcétera. Pero como que está entrando una nueva con ese as de espadas, ¿ok? Con este as, algo nuevo está entrando aquí, una nueva idea, algo nuevo y algo que está entrando y por eso esto lo que este sistema que siempre tú has defendido, Sagitario, ya no estás muy segura de eso, o no estás muy seguro, ya no estás firmemente parado o parada en esa cima de la defensa de lo que tú piensas de verdad, de lo que tú crees, esa defensa como caballero, porque los caballeros eran los que defendían al rey, ¿verdad? En la época medieval. Son energía joven, los caballeros, defensores, listos para defender, tienen mucha paciencia. Este caballero es un caballero que ahí va con su espada a eliminar lo que ya no es necesario. Cortar con esa espada es la espada de la justicia, esa espada, igual que la espada que tiene la carta la justicia, ¿verdad? Que la verdad, encontrar la verdad, ¿cuál es la verdad? Y ir con esa verdad. Y voy a ver si voy a buscar esa carta. Ahorita la estoy buscando para que ustedes. La reina tiene la espada de la justicia, la reina de espadas. Ella también. Una espada que está apuntada para arriba, que eso significa verdad, verdad de ideas, verdad, verdad de lo que es correcto, lo que es necesario, la verdad, esa verdad que va a eliminar lo que no es verdad. Aquí hay otra espada, el sota tiene su espada para arriba también. Todas las cartas de la corte, sota, caballero, rey y reina, la reina y rey, que diga, todos tienen su espada para arriba, porque hay claridad mental. Muy importante, claridad mental, se sabe exactamente lo que hay que pensar, lo que hay que decir, ¿verdad? Cómo van las cosas, esto es así, esto es allá. También el dos de espadas tiene sus espadas viendo para arriba. No todas las cartas de espadas, las cartas miran para arriba. Hay unas que no. Pero una carta que no es carta de las espadas, pero que trae espadas, es la justicia. ¿Verdad? Y esa carta. La justicia, la palabra, lo que es verdad, aquí está, ya la encontré. Ahí está.
Ahí en la mano derecha ya tiene su espada apuntando para arriba y en la mano izquierda tiene las balanzas del equilibrio, del balance de lo que es verdad, de la situación. Las espadas, por esa razón, Sagitario, son súper importantes. Muy importantes. El rey de espadas tiene su espada para arriba también. Y él tiene las dos. Sí, las dos lunas y la mariposa ahí en su trono, que eso también tiene sus simbolismos, pero no vamos a hablar de estas cartas ahorita, solo quería enseñárselas para que ustedes vieran. Aquí el 6 de espadas, todas están para abajo. Que estas, cuando están para abajo, indican confusión en las ideas, en la comunicación, un poco de inseguridad. Aquí las espadas están como horizontales, que andan como pendientes, recostadas, que tal vez no se sabe si la situación es para arriba o para abajo y está causando estrés. Esas espadas. Cabal. Las espadas son una energía muy interesante. Yo, para mí, las espadas son aprender lecciones. El 3 de espadas, muy buena carta también. Ustedes tienen ese caballero de espadas, que él lleva esa espada, como estaba diciendo, listo para, él es para defender, ¿verdad? Es caballero, él va a defenderte. O tú vas a defender, o tú has defendido. ¿Y qué es lo que has defendido? Alguna ideología que viene de lo establecido, del establecimiento, de lo que ya está establecido en tu cultura, en tu sociedad, en tu comunidad. Ok, y siempre lo has defendido esta situación. En el siglo XIX, el sumo sacerdote, bueno, el sumo sacerdote, ¿verdad? Es el sumo sacerdote, es el sacerdote, él es el papa. Él es representante de la iglesia católica más establecido que la iglesia católica. Es el establecimiento más establecido de la historia de todo. Bueno, aparte del sistema bancario, también es súper antiguo, pero son unos establecimientos bien antiguos. Pero ahora en nuestros tiempos modernos, Sagitario, esa carta es lo establecido, que puede también incluir educación, el sistema legal, ¿verdad? El sistema, o sea, el matrimonio es un sistema establecido. El matrimonio gay no es un sistema establecido, pero el matrimonio heterosexual sí. O sea, todo lo establecido, tradicional, las tradiciones. Y sí, hay que respetar las tradiciones, claro. Y tú siempre has fielmente defendido todo eso, pero como que con este 7 de espadas que te está coronando, este 7 de espadas, mira, aquí este pobre no sabe qué onda con con tanto establecimiento. Aquí como que hay confusión y ganas de salir corriendo y dejar. Las espadas, esas espadas pesan mucho y como que mejor las deja tiradas por ahí y se escapa. Como que no quiere ser parte de lo establecido, del establecimiento o de cierta institución establecida. ¿Ok? Hay confusión. Hay como, ay. La verdad que yo ya no quiero estar siguiendo tantas reglas sociales, por decirlo así. Recuerden que en los 60s el gran movimiento social que tuvimos en los Estados Unidos fue precisamente un movimiento tremendo que cambió muchas ideologías, ideologías de los 40s y 50s y antes. Cayeron al suelo. Una de ellas fue, por ejemplo, el lugar tradicional de la mujer dentro de la comunidad. ¿Verdad? En los 60 las mujeres se rebelaron y hasta quemaron sus brasieres.
como expresión de liberación femenina. Y ahora las generaciones jóvenes de hoy ni siquiera saben nada de lo que la historia del movimiento femenino de los 60, incluso ese movimiento femenino empezó a finales del siglo XIX en Inglaterra, ¿verdad? Entonces, no es algo que en muchas culturas, en muchas comunidades no se habla, pero eso es. Ese es un establecimiento, esa es una ideología establecida. Y ese es solo un ejemplo. Otro ejemplo, digamos, la legalización de la marihuana como uso médico, que jamás en los 50 se imaginaron que la marihuana iba a ser un día legal para medicina, medicamento, mucho menos. Luego ahora estamos descubriendo que en el pasado, en los barcos antiguos de Hernán Cortés, las velas eran de la hoja de la marihuana. Lo usaban la hoja de marihuana para telas. La marihuana, o sea, George Washington y Benjamin Franklin tenían plantaciones de marihuana y probablemente la fumaban. Entonces, ¿verdad? Esas cosas, esas ideologías constantemente son fluidas, toman tiempo, pero lo que uno a veces cree que es lo establecido y lo correcto empieza a cambiar. Y creo que eso es lo que está pasando aquí, Sagitario, con ustedes. Ustedes han estado defendiendo algún aspecto, alguna ideología, pero ahora no están muy seguros. Si creen en eso, hay un poco de inestabilidad en lo que ustedes piensan de eso, porque ha entrado algo nuevo. Aquí está entrando una nueva ideología y tiene sentido porque en 2017 fue muy turbulento en términos de los sistemas políticos gubernamentales en los Estados Unidos, aquí en Guatemala, donde ya uno pues mira al presidente y es un payaso, pues. Ya no es. Entonces, cuando ves eso, qué fe, ¿cómo vas a defender una ideología donde ya la persona encargada de esa institución es un payaso, es un loco, es un payaso? ¿Verdad? Para muchas personas. No usa un comportamiento apropiado, tradicional en su rol de líder. Y ahí es cuando uno empieza a perder a perder su creencia en esa institución como la institución de la presidencia. Y no es que estemos perdiendo la fe en la institución de la presidencia en los Estados Unidos, pero sí nos preocupa mucho de ver que tenemos a esta persona en particular ahí. Entonces ya empieza uno a cambiar su ideología, su forma de pensar sobre alguna cosa y ese establecimiento porque les está saliendo el sumo sacerdote. Y por eso es que estamos hablando de eso en esta tirada. Es una lectura general, definitivamente. Ah, miren pues. Les está saliendo la reina de espadas, pero yo creo que puede ser porque la puse aquí encima de las cartas. Estas cartas no están bien mezcladas ahorita. Vamos a mezclarlas un poco, a ver. ¿Qué institución en particular es las que ustedes están dudando, verdad? Donde ustedes sienten esa necesidad de dudar y rebelarse contra ella. Oh my gosh, miren, le salió el 5 de pentáculos. Puede ser que sea relacionado con la iglesia o con algún sistema de valores. Porque esta es la ventana de. Este es el 5 de pentáculos, que es aislamiento de una institución establecida y probablemente la iglesia por las ventanas. Mire qué apropiado que les haya salido esa carta a ustedes.
Ok, Sagitarios, ahí está. Bueno, pues un momentito. Ya. Hola, Abby, espéreme un ratito. Entre, entre, entre. Quiero ver. ¡Oh, qué cool! Espérate, pues solo voy a decir adiós y luego platicamos. Espérate, pues. Solo voy a decir adiós. No, no, yo voy a decir. Shh. Uno, dos, tres. Ok, Sagitario, ahí tienen ustedes su lectura. Entonces, muy interesante lectura general. Que tengan un lindo mes de enero. Que la pasen muy tranquilos y muy bien. Cuídense mucho y nos vemos en febrero. Adiós, Adiós. pues. No, usted no diga adiós. No, esa es mi sobrina. Acaba de venir. Adiós, pues. Lovely, lovely.